Eso es todo. Estás aquí. El mejor entretenimiento de todos los tiempos. Full D Cinema. Entras en un pasillo oscuro con una gran pantalla redonda. Te pones unos auriculares y sientes como si millones de sensores se conectaran a las neuronas de tu cerebro. 3, 2, 1 y te conviertes en el protagonista de una película increíble. Es de noche, estás en tu cama acurrucado en tus mantas, súper cómodo. Escuchas ruidos espeluznantes, como si algo estuviera raspando paredes desde adentro. Te levantas de la cama y sientes una tensión creciente en el aire. Te diriges al interruptor de la luz y te das la vuelta y notas una figura oscura detrás de ti. Justo al lado de tu cama. Sus rasgos están ocultos por la sombra, pero te está mirando. Te das cuenta de que es una película de terror y enciendes las luces. La figura desaparece. Apagas la luz de nuevo, pero el fantasma no está. Escuchas un aullido ronco y bajo justo en el techo. Hay una anciana a cuatro patas, chilla y salta hacia ti. Con el corazón acelerado, sales corriendo de la habitación y le cierras la puerta en la cara. Tienes suerte de que sea solo una película. De lo contrario, habrías tenido pesadillas después de esto. Estás en la cocina ahora. Por la ventana se ven los primeros rayos del sol. Suena algún tipo de música motivadora, pero no puedes entender de dónde viene. Sobre la mesa hay una licuadora, dos huevos y un cartón de leche. Haces un batido de proteínas y notas que ya estás usando un chandal. Sales, la música se vuelve más fuerte y comienzas a correr. Los edificios y las calles pasan rápidamente junto a ti en segundos. Te sientes animado y te das cuenta de que estás en una película de deportes ahora. Estás en excelente forma física y listo para alcanzar todos tus logros, pero tu estado de ánimo se desvanece en el momento en el que explota un edificio junto a ti. Te echa a un lado, pero estás perfectamente ileso, como debería hacerlo un héroe de película de acción. Hay más explosiones cerca y empiezas a correr para sobrevivir. Un carro con vidrios polarizados aparece a la vuelta de la esquina. Te deslizas sobre su capó y te subes a una moto deportiva estacionada. Parece haber estado esperando por ti, lista para arrancar. Te alejas de la persecución detrás de ti, el asfalto se resquebraja, los autos se caen a un lado como si fueran juguetes, las ventanas se rompen, delante ves un camión enorme con un trampolín de madera presionado contra su parte trasera, aprietas el acelerador al máximo y la moto acelera y ya estás en el aire. Y también muy oportuna, una gran explosión aparece justo detrás de ti, rompes una ventana del edificio más cercano y saltas de la motocicleta. Estás en una habitación gris con muebles viejos, la ventana por la que chocaste ya está intacta y las gotas de lluvia golpean el cristal. Te sientes agotado y confundido, caminas de un lado a otro mirando la calle de abajo. De repente sientes un impulso creativo. En este punto notas un escritorio con una máquina de escribir en la esquina. Te sientas y empiezas a escribir como un loco. Palabras y frases salen de ti a una hoja de papel en blanco. Estás seguro de que estás escribiendo una obra maestra. En realidad el texto es incomprensible, pero no para ti. La tensión es tan fuerte que empiezas a llorar. Las horas duran segundos y la noche y el día pasan y hay una pila de páginas escritas en tu escritorio. Tomas un manuscrito y ves al editor leyéndolo. Una lágrima le corre por la mejilla y dice que has escrito algo increíble. ¿Pero a qué precio?, dices. Este libro me lo quitó todo. No tienes idea de lo que te quitó exactamente, pero lo sientes porque estás en un drama. Dejas la oficina del editor y te encuentras en la calle, justo en medio de un atasco. Un hombre asoma la cabeza por la ventana de un automóvil y dice, «Oye, extraño, ¿qué día?». Un ciclista pasa gritando sobre la marcha, «Por favor, no te detengas, ¡hurra!». Empiezas a responder, «No sé a qué te refieres, pero es increíble y lo tengo». Resulta que tienes una hermosa voz y la gente que te rodea sale de sus autos y canta contigo. Un cuervo sentado en un poste de luz y palomas que pasan caminando también se unen a la canción. Todo el mundo alrededor está bailando como lo habían ensayado y un camión de bomberos salpica agua sobre la multitud. La canción se hace cada vez más fuerte. Quieres vivir por siempre aquí. En una comedia musical. ¡Wow! Fue asombroso. Entras en un callejón oscuro y todo a tu alrededor se desvanece en tonos de blanco y negro. Llevas un sombrero de los años 50. Escuchas el sonido de las sirenas de la policía, los gritos de alguien, el sonido de cristales rompiéndose. Esta ciudad, sumida en la codicia y el engaño. Parece que acabas de decir este pensamiento en voz alta. Genial, ahora estás en una película de detectives. Estás sentado en la oficina. Un vaso vacío y notas esparcidas están sobre el escritorio. 17 de diciembre de 1954. No he dormido en 2 días. Una hermosa mujer aparece en la puerta. Detective, necesito su ayuda, dice. Conduces un auto retro por la ciudad en blanco y negro por la noche. Te das cuenta de que no es una película, sino el avance de una película de detectives. La imagen cambia a música intensa. Ahora estás discutiendo sobre algo con tu pareja. A continuación, estás en medio de una persecución en auto. Pateas una puerta. ¡Alto! Primer plano de las esposas que se sujetan a las muñecas de alguien. La música se vuelve más intensa y una voz en off dice: "Este verano". Tiras una cerilla encendida al suelo y todo se enciende. Billetes caen del cielo. La siguiente imagen eres tú caminando bajo una fuerte lluvia. Las gotas caen de tu sombrero a cámara lenta. Estás sonriendo. Un detective muy oscuro, dice la voz, y termina el tráiler. Y así el mundo vuelve a ser de colores. Estás pasando por una calle muy transitada y ves una cáscara de plátano tirada en el camino. Caminas alrededor y escuchas risas. No entiendes de dónde viene, pero ves 2 vendedores de fruta cerca. Uno le da al otro un par de dólares ya que acaba de perder una apuesta. El perdedor pregunta: ¿era tan difícil resbalar y caer? Te encoges de hombros y escuchas esa risa de nuevo. Es como una multitud de personas invisibles mirándote y riéndose de cada una de tus acciones. ¿Está bien? Estás en una comedia de situación. Una abuela pasa y se desliza sobre la cáscara de plátano. Afortunadamente la atrapas a tiempo. El vendedor que ganó la apuesta devuelve el dinero y se oye la risa de nuevo. ¿Sabes, cariño? Durante 100 años nadie me ha salvado nunca de un plátano, admite la abuela. La risa detrás de escena se hace más fuerte. Estás molesto y corres al supermercado más cercano. Caminas entre las filas y llenas el carrito de comida. Varias personas se acercan a ti desde diferentes lados y te disparan con cámaras con lentes enormes. Uno de ellos está incluso tirado en el suelo, escondido detrás de cajas de manzanas. Están seguros de que no puedes verlos. Una voz tranquila y agradable dice: la sensación de hambre hace que ponga más comida en el carrito. En la caja, este ser humano entenderá que puede que no tenga suficiente dinero para todo. Estás de acuerdo con la voz y vuelves a poner la botella de leche con chocolate en el estante. Las personas con cámaras te siguen a distancia. Ahora está pasando por un ritual común en el entorno humano: hacer fila para comprar comida. Probablemente estés en un documental sobre la vida salvaje en este documento. Entonces entiendes cómo se sienten los animales. Sales del supermercado y de repente ocurre un terremoto. La gente grita por todas partes y aparecen naves espaciales en el cielo. Una invasión alienígena. Entras en un auto negro aparcado y se transforma en una nave espacial. Maniobras en el cielo, esquivando disparos. Las naves enemigas te persiguen. Llamas a tu hijo adulto por teléfono. Hijo, nunca te había dicho esto antes, pero te amo mucho. Eres lo más preciado de mi vida. Por favor, cuídate. Papá. ¿Qué está pasando, papá?, pregunta el hijo. Pero apagas el teléfono. Estás en una película de acción y ciencia ficción con elementos dramáticos. Tu nave espacial va al espacio y ves la enorme nave de los invasores. Pasas junto a los enemigos y chocas contra su centro de mando. Una gran explosión ilumina el espacio exterior. La humanidad ha ganado. Eres declarado héroe, pero nadie sabe que lograste catapultar desde tu nave espacial en el último momento. Ahora vives una vida pacífica con tu familia en un hermoso pueblo. El fin, protagonizada por ti, próximamente en cines.